todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo soy Beata y pues soy una lituana y el día de hoy les estoy trayendo otro videito relacionado con mi país, para ser exactos con el idioma. No vamos a aprender palabras nuevas o el abecedario, etcétera, pero sí vamos a aprender algo, yo creo que bastante útil, que no sé cómo lo conozcan, puede ser que lo sepan o conozcan como dicho popular, frase idiomática, fraseologismo, modismo. Es decir, son frases que digamos que su significado no es tan claro si nos basamos en las palabras de las que está hecha la frase. Pueden entender cada palabra en esa frase, pero el significado es completamente otro, digamos así. Y pues para que no se queden con la cara de ¿qué me está diciendo? ¿De qué me está hablando? Pues vamos a aprender algunos modismos lituanos el día de hoy, así que quédense a ver este video. Como les acabo de decir, los modismos o frases idiomáticas en lituano se conocen como fraseologismos, por eso mencioné esta palabra. Son frases hechas o compuestas de palabras normales, por así decirlo, pero el significado no proviene de esas palabras, sino que como que hay un significado detrás de toda la frase, por así decirlo. Y en cada idioma existe, ¿no? Y aunque uno sepa, se sepa las palabras, estas frases las tiene que aprender por separado, ¿no? Y para que entienda de lo que está hablando la gente, porque a veces no nos damos cuenta de que realmente usamos esas frases bastante seguido en nuestro día a día. Y la primera frase les estaré poniendo en lituano cómo se escribe. Obviamente les voy a decir, o sea, pronunciar también la frase o el modismo. Y en lituano es stogas važiuoja. O važiuoja stogas, no importa el orden de las palabras. Cuando alguien dice man važiuoja stogas, literal significa que se me va el techo, digamos así. Y van a decir, ¿se te va el techo? ¿Qué significa esto? Esto significa que te estás volviendo loco. Sinceramente no sé de dónde proviene el dicho o por qué se trata del techo. Tal vez porque es algo importante para una casa, digamos así, para un edificio. Pero sí, si alguien les dice que se le va el techo, quiere decir que se está volviendo loco. No sé, porque tiene mucho trabajo, porque los hijos lo están volviendo loco. Pero bueno, se le va el techo. Otro modismo o frase idiomática es kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Lo que significa, dependiendo de cómo hagas la cama, es cómo vas a dormir, cómo dormirás. Y significa básicamente lo que hagas hoy, ahora, tendrá como repercusiones, digamos así, en un futuro. Y tiene sentido, ¿no? Si lo pensamos así como algo más de día a día, pues dependiendo de cómo esté tu cama, pues así es como vas a dormir. A veces al menos pasa, ¿verdad? Y entonces, sí, si alguien les dice que dependiendo de cómo hagas tu cama es cómo dormirás, quiere decir que pues piensa lo que haces hoy, porque pues puede tener algún efecto en un futuro. Otra frase suena así, paderite meškos pasluga, que básicamente, literalmente traduciéndolo, significaría hacerle a alguien el favor de oso. Y no es el mismo oso del que hablan en el español, digamos así. Es cuando básicamente alguien le hace algo como un favor o algo que hace por otra persona, como queriéndole ayudar, digamos así, o pensando que le va a ayudar, pero termina haciéndole el mal, digamos así. No sé, un ejemplo así como más sencillo, tal vez posiblemente los papás dicen, a ver, déjate, te ayudo con tu tarea para que, no sé, salgamos pronto de la casa a dar un paseo. Y los papás, por ejemplo, terminan haciendo la tarea y al final el niño, pues, no aprendió nada, digamos así. Entonces, queriendo hacerle el bien, o sea, de que apurarse, digamos todos, si finalmente le hace el mal porque, pues, el niño, pues, no aprendió lo que tenía que aprender haciendo la tarea. Entonces, sí, hacerle el favor del oso. O bueno, paderite meškos
Paz Longa significa justamente eso, hacerle un mal favor, digamos así, a alguien. Otra frase, otro modismo es que carve ant lado. Si lo traducimos, significa como una vaca sobre hielo. Y van a decir, ¿y eso qué? ¿Cómo vacas en hielo? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Significa básicamente ser torpe, digamos así, cuando dice, no, pues es que si me invitan, no sé, a bailar, por ejemplo, voy a aparecer una como, voy a ser como una vaca sobre hielo. Si se imaginan, imagínense una vaca sobre hielo, ya se imaginan, no va a caminar muy bien, no va a poder caminar, se va a estar resbalando. Entonces, quiere decir esto, simplemente ser torpe en alguna situación. La siguiente, la quinta frase, que básicamente es la última, aunque tengo un extra para ustedes. Y bueno, esa quinta frase también tiene que ver con el hielo y se dice palikte kanors antlado, lo que significa literalmente dejar a alguien sobre hielo. Nos gusta el hielo, supongo. Y significa, yo creo que en español literal lo mismo sería dejar a alguien plantado. Y, o sea, es como decepcionar, ¿no? Que te quedaste con alguien y no llegó, por ejemplo. Básicamente eso es lo que significa también en el lituano, palikte kanors antlado. Y bueno, la última frase, y por cierto, si están viendo por ahí caminar a mi hija, pues está por aquí, no puedo encerrarla. Nada, la última frase, que es un extra, se me ocurrió que sería bueno tener ese extra, porque como sea, aunque los idiomas sean diferentes, las culturas tal vez sean diferentes, etcétera, finalmente en diferentes idiomas del mundo podemos encontrar las mismas frases, los mismos dichos, los mismos modismos que tratan de lo mismo. Tal vez alguna que otra cosita cambie en la frase, pero básicamente es lo mismo. Y pues en lituano tenemos el mismo dicho como el que tienen ustedes, que es matar a dos pájaros de un tiro. No más que en lituano no matamos a los pájaros, sino que matamos a las liebres. Porque no sé, posiblemente haya más liebres en los bosques lituanos que pájaros. No sé, la verdad, es algo cultural. Pero sí, en lituano decimos matar a dos liebres de un tiro, que es nušauti du zuikius vienu šūviu, y significa lo mismo, básicamente, como que hacer dos cosas de un golpe, por así decirlo, que básicamente es la misma frase, no hay nada más que explicar. Y pues nada, hasta aquí este videito sobre los fraseologismos, frases idiomáticas, modismos lituanos, algunos obviamente solamente, porque los hay más, al igual que en español, en inglés, en ruso, en alemán, en el idioma que ustedes quieran, los hay. Esos modismos existen y realmente son como la pimienta y la sal de cualquier idioma, yo creo, y es divertido y también importante aprenderlos. Así que espero que este video les haya gustado y les sea útil para cuando vayan a Lituania y no sé, le pueda reclamar tal vez a algún lituano que les, no sé, los haya dejado sobre hielo, por ejemplo, o decir que no saben bailar y decir que no quieren verse como una vaca sobre hielo, ¿por qué no? Y nada, entonces les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Obviamente no olviden de darle me gusta a este video y compartirlo y también comentar. ¡Adiós!